Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Este pelo parece que cogió como humedad anoche, no sé cómo que está. Medio necio, pero ahorita me pongo una gorra. Bueno, el presidente de la República, Luis Abinader, anda por Londres con su esposa, doña Raquel Arbaje. Ellos están en este viaje con la intención de asistir a la coronación del rey Carlos III, rey sucesor de la reina Isabel, la reina que ha permanecido en la historia de Gran Bretaña durante más tiempo, 1952. En aquel entonces leía yo, a razón de la enfermedad y luego el deceso de doña Isabel II, un relato de uno de los presentes en la coronación de la reina Isabel. Bueno, antes la reina Victoria, que había sido coronada en 1840 y pico, había sido la reina de más permanencia en la historia de Gran Bretaña en el trono. Luego llegaría Isabel, nieta de esta reina, nieta o bisnieta, bisnieta de la reina Victoria, que tuvo un montón de hijos y que sus genes andan regados por Europa, la reina Victoria. Y bueno, a mí me encanta la historia de la monarquía británica, son temas apasionantes, de verdad interesantísimos, aunque usted no cree en esa vaina, no le gusten las monarquías, a mí me fascina ese tema y leo mucho sobre ese tema. Bueno, pues el presidente está allá, va con su esposa. Y bueno, uno de los ataques que han elegido para llevar a cabo los detractores del gobierno, que a veces le falta inteligencia y creatividad para atacar, es que doña Raquel anda con una cartera de 25 mil dólares. 25 mil dólares, yo digo. Bueno, si fuera que tú me dices a mí que doña Raquel, lo escribe Francheca Castillo, que es una militante del PLD, dicen que dirán las posiciones del PRM que ellos son ricos de cuna, y entonces, ¿por qué antes no usaban ese tipo de cartera? La primera dama, Raquel Macana, está dándole la buena vida a costilla del pueblo dominicano. Mira, yo creo que aquí podemos estar en desacuerdo con muchas de las posturas de doña Raquel. Yo, honestamente, en el plano político, disentí mucho de ella. En lo personal, no tengo nada que señalarle a la esposa de don Luis Abinader. Y igual me pasa con Luis Abinader. O sea, yo puedo disentir de sus posturas políticas las veces que he coincidido con él en lugares públicos, esencialmente. Ha sido un hombre que en cada ocasión mostró una decencia, comportamiento que no es menos de lo que uno espera de una persona que aspiraba en aquel momento a ser candidato a la presidencia y luego presidente de la República. Hablo del año 2017, la última vez que coincidí con él en un lugar público. Un hombre decente, igual entiendo que lo de su esposa. Un buen amigo mío es parte del equipo que trabaja con doña Raquel. Tengo las mejores de las referencias en términos personales de doña Raquel. En el plano político, repito, he disentido con ella de manera capital y en ciertas posiciones también que ella ha asumido públicamente. Yo he sido contrario a ellas, no olvidando primero que es una señora, que es una madre, que es una mujer, que a veces uno se le olvida en el debate político que tiene de frente a personas que tienen sentimientos. Yo trato ya últimamente de comprender eso. Y en términos personales, un ser humano muy correcto. La gente no sabe detalles, por ejemplo, que yo conozco de buena fuente. Por ejemplo, por citar uno, doña Raquel no utiliza casi fondos públicos, digo casi, porque el personal mínimo con el que ella trabaja lo paga el Estado,
alguno de ellos, pero su desplazamiento, el combustible que ella utiliza en su vehículo, el vehículo que utiliza, es su vehículo privado. Doña Raquel tiene asignado un vehículo que le corresponde por ser la esposa del presidente de la República y una seguridad, que es lo único de lo que ella, de lo que ella hace, de lo que hace disfrute, por lo menos que yo sepa, de manera plena, estando su esposo al servicio del Estado como presidente. Doña Raquel ni siquiera el vehículo que tiene asignado lo utiliza. Y yo puedo estar de acuerdo, repito, con muchas posiciones de Doña Raquel y con la que esté de acuerdo, con el debido respeto, las voy a combatir. Voy a ser crítico, pero no me parece correcto el rastreraje. Si el PLD se presta a esta mierda, no debería hacerlo. Sabemos que las heridas están muy profundizadas y que en el PRM hay también un maltrato, una asquerosidad degradante, un irrespeto a la persona que no tiene parangón, al individuo. Pero yo creo que hay que saber diferenciar con qué atacar. Margarita fue muy atacada cuando era primera dama. Le decían no sé qué vaina de los sombreros, la vicepresidenta luego. Margarita también demostró habilidades y condiciones para resolver como funcionaria, siendo primera dama. Llevó una labor social bien interesante y productiva, y siendo luego vicepresidenta, pues hizo lo propio también. Yo digo esto porque me parece asqueroso. Primero, 25 mil dólares para una señora como Raquel, que viene de una familia que lo que conocen a los Arbaes en República Dominicana, saben que 25 mil dólares para un Arbaje son 20 pesos para mí. Entonces, doña Raquel no necesita utilizar el dinero, al menos eso es lo que yo entiendo, ni mucho menos necesita de mi defensa. Lo que quiero reflexionar con esto es que el nivel sea otro. Vamos a atacar cosas que sean atacables. Por ejemplo, la indiferencia con el centro de atención especial que está frente a Megacentro es indiferencia, porque ella puede resolver eso, porque está al lado primero de su esposo como presidente y porque tiene bajo su responsabilidad todavía supervisar que eso se resuelva. Esas son cosas que podemos atacar. Cualquier postura política, pública, pero si no tenemos la prueba, si no tenemos la constancia, no me parece correcto. No porque sea Raquel, puede ser la vicepresidenta Raquel también, o puede ser quien sea. No me parece correcto. Hablando de otra cosa de corrección, también esta semana, el lunes, Luis Abinader inauguró el teleférico de los Alcarrizos. Y en esa inauguración se anunciaron varias cosas. Una de ellas, que se anunció que el teleférico iba a durar un mes siendo gratuito, luego se desdijeron, etcétera. Nada nuevo en este gobierno que tanto se contradice y se desdice. Y bueno, se señaló que el teleférico venía consigo con la reparación de casas, etcétera, de familias pobres en la ruta del teleférico. Luego aparecieron unos techos azules que me recuerdan a mí estos techos azules, Puerto Rico 2017, cuando fui en marzo de 2018 a visitar Puerto Rico después del huracán María. FEMA había entregado a mucha gente en Puerto Rico, aunque usted no lo crea, hay un montón de casas de zinc y de tabla, una vaina que a mí me sorprendió. O sea, yo pensaba que Puerto Rico, siendo cuasi una colonia americana, un Estado libre asociado, pero eso es en el papel. La realidad es que Puerto Rico es una colonia americana. Y teniendo esa condición, yo pensaba que las condiciones de vida de todos los boricuas no eran tan dramáticas. Entonces,
sorprendieron estos techos azules cuando fui en marzo de 2018, luego de 6 meses del huracán María y estaba Puerto Rico en franca recuperación. Entonces aparecieron unos techos azules en los Alcarrizos. Esto no, por el solo hecho de ser techos azules, no generó críticas, sino porque el plan social de la presidencia brandeó con el logo de la presidencia estos techos. Y ayer, antes de ayer, la directora del plan social de la presidencia, Yadira Enríquez, voy a hablar en términos políticos, no personales, Yadira Enríquez, ella fue a un programa en el Nuevo Diario que se realiza en las tardes y dio unas declaraciones. Ella hizo unas declaraciones y dijo que ellos encontraron esas hojas de zinc de color azul del gobierno pasado. No se puede ser más descarado. Doña Yadira Enríquez había sido ya en el pasado ministra de la Mujer. Ministra de la Mujer, o sea, secretaria de la Mujer en el gobierno de Hipólito. Ella entiendo que conoce el Estado, siendo esposa de Vicente Sánchez Barret, ex senador de la provincia de Sánchez Ramírez, un político veterano con una historia extendidísima dentro de la política. También doña Leonor Sánchez Barret, hermana. O sea, yo entiendo que ella viene de un círculo político que le debe hacer entender que las estupideces como la que ella dijo, que solo encontraron ahí, no son el mejor camino, y menos con el cinismo que ella respondió. Porque hay que ser muy cínico para responder como esta señora lo hizo. Y cuando ella responde al cuestionamiento que se le hace en este programa del Nuevo Diario, ella no cuenta que en el portal de transparencia de compras y contrataciones están, es fácil encontrar, la licitación y la compra de el Alucín. Exactamente dice: Alucín acanalado, espesor calibre 29, medidas ancho 36 pulgadas y largo 72 pulgadas, capa pintura RMP sobre capa Alucín. Y están todos los documentos de la compra, de la contratación, de la licitación, todo está publicado. Y esto es de febrero. Y este es el problema que yo tengo con esta clase de políticos. Esta señora, que es una cínica, más bien una descarada, que pretende que parte de la sociedad dominicana es muy bruta. Parece que entiende ella tan bruta como esa sociedad política con la que ella trata, con quien ella se codea, donde posiblemente ella pueda lucir como una lumbrera, pero no todos somos así. Tenemos memoria. Y ya está bueno de echarle la culpa al gobierno pasado. Ya el tiempo pasó de culpar a Danilo Medina y al PLD de las cosas que pasan hoy en día. Ya eso pasó. Van a ser 3 años en agosto de este año. Y posiblemente ustedes gobiernen 4 años más. Yo creo que sí. Pero dejen de vernos como imbéciles. Dejen de vernos como estúpidos. Dejen de vernos como los brutos con los que ustedes tratan todos los días, que posiblemente sean parte de los correligionarios con los que ustedes hacen causa común. No somos así. Y la ministra viene con un historial como ministra de la Mujer bastante ominoso. Entonces, yo creo que no nos ponga a recordar el periodo 2000-2004, porque entonces no queremos ponernos a tocar temas que de verdad son sensibles y que obviamente no tienen importancia ya hoy, 19 años después. Pero no se puede ser tan descarado. El descaro, el cinismo, siempre termina pasando factura.
Y creo que en el PRM hay mucha gente que puede recordar 78-86 y que puede recordar 2000-2004. Ustedes lo saben. Así que, doña Yadira, no se crea tan audaz, ni se piense más inteligente que nosotros. Vivimos en la era del Internet y el PLD nos dejó de herencia. Una de las cosas buenas que nos dejó fue la ley de compras y contrataciones y los portales de transparencia. Así que no se crean tan inteligentes. Lo compraron ustedes, lo brandearon, lo llenaron de indignidad. No hicieron como hizo Danilo hace unos años cuando inauguró el teleférico de Sabana Perdida, que crearon toda una ruta de arte urbano donde se pudo. No sean mezquinos. No sean así. Nos vemos en un próximo video.